Bien, mis. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, mis. Qué gusto verlos. Igual, mis. Se ven bien. Han descansado bastante. Solo damos unos minutitos para ir recibiendo a todos sus compañeros. Les recuerdo siempre en el chat ir colocando su nombre, apellido y sección, ¿no? Y para su asistencia. Les voy a adjuntar ahorita la presentación de hoy para que la tengan, ¿no? Hoy vamos a ver el tema perspectiva oblicua. Me dicen si me escuchan bien, ¿no? Sí, me se oye bien. ¿Recibieron la presentación? Ahorita la envié. Y les voy a escribir nuevamente mi correo para que me puedan enviar tarea a los que han tenido inconveniente con plataforma. Oye. Kevin, ¿me puedes decir si por el chat les llegó la presentación? Para estar segura que sí ya lo tienen. ¿Me puedo preguntar algo? Voy a apuntar dos archivos más. Uno es personaje de caricatura. Se los estoy enviando ahorita por ahí, por el chat. Ya lo subí a plataforma, pero si alguno no lo ha podido recibir por esa vía, se los apunto por acá. Vamos a ver el otro documento.
Me disculpe, dice Pablo, que si lo puede aceptar. Ahorita Bueno, muchas te gracias. voy a aceptar. El otro documento que les voy a adjuntar se llama cubo. Oye, entonces también ese, ahí está, ya le dimos aceptar a Pablo. Tienen que descargar también esos dos documentos si no han podido por plataforma. Pero es de la tarea que se llama cubo, es la que vamos a explicar hoy. André está entrando también ahorita. Y empezar. Voy a proyectar la presentación y siempre les voy a agradecer si le pido favor a alguno de ustedes que pueda leer alguna diapositiva, que lo pueda hacer, ¿no? Y les vamos a ir ingresando a quienes ven. Miss, ¿Qué manda? es que no se les escucha muy bien. No se escucha bien. Ahí me escuchan mejor. Es que se les escucha muy bajo. Muy bajo volumen. Entonces, Jonathan, vamos a ver. Bueno, Miss. Ahí me escuchan mejor. O más o menos. A ver, pueden ahí levantar su Sí, manita. mi, yo sí la escucho bien. Se oye perfectamente. Muchas veces son los micrófonos, Jonathan, nuestros micrófonos de la computadora o del teléfono, pero no todos tenemos como que el mismo volumen. Bueno, me dicen cualquier cosa. Vamos a empezar. Y me pueden decir si ven la presentación. ¿La pueden ver bien? Sí, la miramos. Muy bien. Gracias, Mercedes. Vamos a empezar. Vamos a hablar de perspectiva oblicua. Les puse este ejemplo, es un cubo que podemos ver que es tridimensional. Este es un GIF, por eso está en movimiento. Y si ven, es un cubo que se va dividiendo, va haciendo más cubitos pequeños y al final vuelve a regresar a unirse, a hacer un cubo completo. Eso es lo que vamos a ver hoy. La presentación ya se las envié por el chat. Recuerden colocar nombre, apellido, sección en el chat para su asistencia. Mercedes, ¿puedes leer esa diapositiva, por favor? Ahorita leo, mi solo quito esta cámara que no puedo quitar la ustedes, se diría el chiste. Está bien. Bueno, se da cuenta el objeto que se encuentra parcialmente movido y requiere de la utilización de dos puntos de fuga. Gracias, Mercedes. ¿Recuerdan que con la perspectiva paralela solo usaban un punto de fuga cuando hicieron su nombre? Este otro tipo de perspectiva se llama oblicua o cónica. Cualquiera de los dos nombres se les puede dar. Pero es ver un objeto movido, un poquito movido, para ver esas tres dimensiones. Y se utilizan dos puntos de fuga, como leyó Mercedes. Vamos a continuar. Lo que tenemos que hacer es dibujar los dos puntos de fuga en la línea del horizonte. Recuerden que la línea del horizonte es la línea horizontal que hacemos. Y aquí pueden ver un rectángulo pequeño. Estamos imaginando que esa es nuestra hoja de trabajo, nuestro formato. Pero si se dan cuenta, el punto de fuga que solo dice PF1 y el punto de fuga 2, que se abrevia PF2, están fuera de nuestra hoja. ¿Esto por qué? Porque así no nos va a quedar un cubo que sea un poquito distorsionado, que no se vea bien. Para que ustedes puedan realizar este trabajo, lo que pueden hacer es poner su formato o su hoja
sobre otra hoja más grande o una cartulina, una hoja que tengan, y solo para hacer la referencia. Y pueden sujetar su hoja o formato con más quincena y más esquinas. Dibujan su línea del horizonte, dibujan sus dos puntos de fuga que van a ser su referencia, y vamos a ver qué más hay que hacer. Ahí es donde vemos los dos puntos. Trazamos dos líneas desde uno de los puntos de fuga. Los haremos procurando que no queden ni muy por encima de la línea del horizonte, ni muy por debajo. Una vez hayamos hecho esto, uniremos ambas líneas con dos paralelas verticales. Las líneas paralelas son las... Ustedes tienen que usar regla para que les quede bien. Así se crean los puntos A, B, C y D. Y obteniendo así la primera cara del cubo como muestra la imagen siguiente. Ustedes pueden ver ahí que al hacer esas líneas estamos formando la primera cara del cubo. Y seguimos haciendo. Una vez hecho esto, trazaremos una línea desde cada punto. A, B, C y D. Ustedes lo pueden ir poniendo con lápiz. Hasta el punto de fuga 1, procurando que el ángulo resultante entre las líneas señaladas en la siguiente imagen sea superior a los 90 grados. Ahí pueden ver, aquí pueden ver que está en los 90 grados, y más de 90 grados. Para esto hay que usar un transportador, ¿verdad? Para que ustedes puedan medir los grados. Pero esta línea, si ven la línea roja, esto nos va a ayudar a ir formando la otra cara del cubo. Vamos a seguir viendo. Kevin, ¿puedes leer esa diapositiva? Gracias, Kevin. A continuación unimos las siguientes líneas que unen los puntos A y B con PDF 1. Con una línea vertical como se muestra a continuación y creando los puntos E y F. Muy bien, gracias Kevin. Aquí podemos ver lo que les decía en la diapositiva anterior. Al marcar esta línea del punto A al punto de fuga 1 y del punto B al punto de fuga 1, trazamos nuestra vertical, que es la que nos va a dar el punto E y B, E y F, y nos da la otra cara del cubo. Aquí el cubo va a quedar cuadrado, pero ustedes si lo hacen un poquito más hacia los lados, les puede quedar como un rectángulo, no importa. Lo importante es que les quede en tres dimensiones. Continuamos. Vamos a pedirle... Jonathan, ¿puedes apoyarnos allí a leer? ¿Me escuchas bien ahora, Jonathan? Jonathan, ¿me escuchas? Crear una unidad, trazar una línea desde el punto E al punto PF2. De esta manera obtendremos la última cara visible del cubo. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Vamos a continuar. Arlene, buenos días. ¿Nos puedes ayudar a leer esa diapositiva? Finalmente, para obtener las caras interiores del cubo, o mejor dicho, aquellas que el observador no podría ver desde su posición, lo haremos de la siguiente forma. ¿Puedes ver las líneas rojas? Gracias, Arlene. Miren acá, que las líneas rojas nos están enseñando la cara interna del cubo. Es algo que, si fuera el cubo transparente, podríamos ver esa parte. Si pintamos nuestro cubo de algún color, ahí ya no vamos a ver esa parte de adentro. Pero aquí es para que les quede bien, bien hecho su cubo. ¿Sí? Con las líneas rojas es donde podemos ver. Pero solo fue llevar nuestro punto F hasta el punto de fuga 2. Y de aquí ya podemos trazar nuestra vertical para poder hacer
ese punto, esa intersección. Ustedes en matemáticas han visto intersecciones. Entonces, si se dan cuenta del punto E para el punto de fuga 2 también, cuando trazamos esta línea, nos va a dar este punto de intersección al subir esta vertical. Y entonces ahí ya tenemos formado nuestro cubo. Vamos a continuar. Bueno, ¿y qué podemos hacer ya para terminar? Ya que tenemos hecho nuestro cubo de esa forma, solo limpiamos las líneas sobrantes. Si se dan cuenta, aquí ya no tiene ninguna línea y el cubo está completo. Entonces, su cubo ya les va a quedar de esta manera. Ahí tenemos sus caras. Ustedes pueden observar una caja cuadrada, si tienen, y si la rotan un poquito, van a ver esta forma. Les voy a enseñar otros ejemplos de, por ejemplo, ahora si ustedes trazan sus líneas hacia abajo de la horizontal, los cubos les vamos a ver como la cara superior aquí. Pero si ustedes lo trazan hacia arriba de la vertical, es como si estuviéramos viendo en el techo los cubos y les vamos a ver la base. Para cualquiera de los dos lados se puede dibujar. La perspectiva oblicua nos da esa visión de las cosas. Aquí, por ejemplo, también vemos a la silueta de la persona que está viendo esta casa. Y la casa está ocupando la parte tanto abajo de la línea del horizonte como la parte superior, pero nuestros puntos de fuga hacen que podamos ver esa casa de forma rotada y la vemos desde otro ángulo. No estamos viendo una casa de frente. Si hubiéramos utilizado perspectiva paralela, nos hubiera quedado solo la cara de la casa. Aquí estamos viendo la casa, la puerta, y estamos viendo uno de los lados de la casa por la perspectiva. Y también con esta perspectiva podemos hacer letras, como las que ustedes pusieron de su nombre, pero aquí vemos la letra A como si fuera un cubo, igual que estamos dibujando en esta forma. El documento PDF que les di lleva los pasos de esta clase, para que ustedes puedan hacer su cubo. Va paso a paso, ustedes van haciéndolo en un formato, en una hoja, en su cuaderno, para que les salga bien. Utilicen reglas de preferencia, utilicen su tablero los que lo tienen, porque eso les va a servir mucho de apoyo. ¿Tienen alguna duda hasta allí? ¿Alguien? ¿No hay ninguna inquietud? ¿Sí está bastante claro, digo, si entiende? Al ir viendo la guía, la que les envié con PDF, ustedes van a ir viendo paso a paso. Bueno. Entonces, hasta ahorita lo hemos visto los dos tipos de perspectiva. La paralela, que utilizaron solo un punto de fuga, y esta oblicua, que es la que utiliza dos puntos de fuga. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de las próximas tareas, que una de ellas es de la que estamos hablando ahorita. Es la tarea 8. Cubo en perspectiva oblicua. El otro nombre les dije que es cónica, perspectiva cónica también. El cubo final pues les va a quedar de esta forma. Ustedes lo pueden colorear, ¿verdad? O lo pueden dejar en blanco y negro también. Y la siguiente tarea, que lo vamos a ver aquí. Vamos a ver la siguiente tarea, que tampoco está muy complicada. Es un personaje de su caricatura preferida con la técnica de claroscuro. ¿Me pueden decir si recibieron por el chat el documento de caricatura también?
que los envié, pero no sé si los recibieron. Aparte, como les decía, también ya está subido en la plataforma. Para los que usan la, pueden utilizar la plataforma y pueden también mandarlo por correo. Bueno, les voy a dar este ejemplo. Aquí vemos uno de los personajes de Monster Inc., un claro oscuro. Aquí tenemos a un... Sí, dime. Te van a preguntar sobre eso. Sí, Sara, el personaje tiene que ser exactamente como en la caricatura. Es que a mí me cuesta mucho copiarlo, porque yo ya tengo, no me gusta copiar. Ah, bueno. ¿Tienes algún personaje que tú hayas creado, Sara? ¿Ah? ¿Tienes algún personaje que tú hayas creado? Uy, no. Entonces puedes usar uno que tú hayas hecho, sí, no hay problema. Oye, puede ser entonces sí una caricatura que existe o una que un personaje que tú quieras hacer, un dibujo. Lo que quiero ver es que lo hagan en claro oscuro, ¿sí? Por ejemplo, aquí la Mujer Maravilla, pues aquí está con muy pelón, bien. Pero yo quiero que lo hagan en blanco y negro, en claro oscuro. Por ejemplo, también aquí está Hulk. Ustedes pueden hacer su dibujo inicial. Después van remarcando sus líneas, pueden ir paso a paso, pueden pasar su dibujo para que les quede mejor, no necesariamente copiar, lo pueden pasar. Pero lo que quiero ver es cómo van a aplicar al final el claroscuro para que se vea bien su caricatura. Gracias, mi. Bueno, Sara. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto, de la tarea de caricatura? ¿O está bastante claro? Yo. ¿Listo? La cosa es que puede ser cualquier personaje, solo que tenga la técnica de claro oscuro. Así es. Cualquier personaje. Entonces, va, no, gracias, Miss. No van a usar color, solo claro oscuro. Miss. Fernando, a ver, está levantando la mano. Fernando Hernández, dime. Dime, amigo, ¿qué necesito? ¿Me puedes escuchar o puedes activar tu micrófono, Fernando? ¿Se salió? Ah, bueno, uy, ya esto se está grabando, entonces. También. Y así es como termina la historia de muchachos. No sé. ¿Quién la puede unir? ¿Quién quedó como? Creo que es Kevin. Unía a mí misma. Mucha. La Miss sí sigue adentro. También está adentro, solo que está muteada. Ah, no, sigue adentro. Bien, metes a participantes y ahí aparece esta muteada. Apaguen. ¿Cómo le pasan el liderazgo? ¿Cómo se pasa? Les voy a poner una diapositiva. ¿Vas? ¿Hace eso? La madre. Les voy a enseñar cómo no viciarse a Netflix. Eso es mi presentación. Miss Mercedes. ¿Quién es el admin? Yo. Muchachos, a la Miss. La Miss está hablando, hombre, pero no silencio. ¿Qué tiene su micrófono? No, ya cayó. Miss, ¿tú ya no tienes el micrófono? Miss, ¿tiene el micrófono? Bueno, ¿recibieron los archivos que envié? Sí, Miss. Sí, bueno. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Tienen alguna duda de las tareas? Los que no han podido. No, Miss. Yo no la recibí. Yo solo ahorita le enseño. Es que a mí me parece ¿qué? Que tengo. A ver. Casi no se escucha. A mí me parece que tengo cero calificado. Ahorita le enseño a mis. Ahí está.
Ah, bueno. Pero, les voy a contar algo de la plataforma. Sí, ¡sale al archivo! En la plataforma están las notas subidas, pero no les van a aparecer las notas, no están visibles. Pero sí ustedes deben de saber que ya están subidas, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. Pero si alguien no ha podido utilizar plataforma, por favor, envíenme por correo sus tareas. No dejen de enviarlas, ¿sí? Voy a pedirles que un momentito activen sus cámaras, ¿sí? Es para tomar la captura de pantalla de la asistencia. Entonces les voy a pedir a todos que puedan activar sus cámaras. ¿Sí? A ver, hacen falta Samuel García, Samuel Arriada, Noemí, Giovanni, Richard, Adam, André, Jonathan, Marcos. Un momentito la cámara y vamos a tomar la captura de pantalla. A ver, faltan. Sí, muy bien. Andrea, André Cabrera, Joel, hacen falta, tienen que activarla un momentito. Antes de que se nos acabe el tiempo. También les envié el documento de caricatura y el del cubo. Por favor, si no lo recibieron, díganme para enviarlo de nuevo. ¿Y ese documento está en la plataforma? Porque a mí no me llegó nada. Sí, está en la plataforma subido, pero si no lo han recibido, bueno, ahorita les voy a enviar de nuevo porque puede ser que cuando se desconectó se perdió. Se puede pasar, ¿verdad? Entonces, ahorita mandé otra vez el del cubo y voy a mandar el del personaje en caricatura. Y entonces sigan los pasos. Me hace falta que activen sus cámaras, ¿sí? Para poder tomar la captura. A ver, falta Samuel, Josué. Y ahí va. Necesito que las activen hoy. A ver, Carly. Es que yo sé que se desconecta por ratos, ¿verdad? Entonces sí tenemos que estar ahí pendientes. ¿Tienen alguna duda, mis hijos, de esto, de la clase? ¿O si está bastante claro? ¿Tienes? Ya envié nuevamente las presentaciones, los documentos de las últimas tareas. Entonces, si tienen alguna inquietud, también vamos a estar viendo ya esta semana la zona. Les vamos a estar platicando la otra semana del proyecto integrado. Vamos a estar haciendo trabajos integrados para que ustedes no trabajen mucho. Entonces, estén pendientes. Porque vamos a lo que queremos, no queremos que ustedes se recarguen. ¿Sí? Les agradezco mucho el haber estado presentes hoy. Sigan estando pendientes de sus clases, estén puntuales y no dejen de hacer tareas, mis hijos, hoy. Pórtense bien, ayuden en su casa. Bueno, vamos a ir. La presentación, la de hoy, ¿la recibieron o la envío de nuevo? ¿Todos la recibieron? La voy a enviar nuevamente ya de último para que todos la tengan, ¿sí? Aquí va otra vez el PDF. Y les deseo muy feliz día. Ya vamos a ir terminando porque el tiempo
del programa de Zoom nos también nos corta. Entonces, vamos a ir terminando. Les agradezco haber estado presentes. Cuídense mucho. Y esperamos vernos en una próxima clase, ¿no? Y que tengan feliz día. Adiós. Cuídense. Adiós, Luis, la quiero mucho. Los quiero mucho también. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Yo te quiero mucho.